siguiente bloque de Caiga Quien Caiga en vivo. Sí, qué tarde que se hizo, Guille. Tenemos que pedirle a este señor que haga lo que tiene que hacer. Hablale esta hora, vos, porque a mí a veces no me responde. Por favor, señor locutor, dígalo. Este es el Top 5 de la televisión argentina. Muchas gracias, señor locutor. Y vamos a comenzar con el puesto número 5, como corresponde. Presten atención, por primera vez, en cuestión de peso, el humillado pesa un poquito menos de 150 kilos. Puesto número 5. Ahora sí me voy a saludar a Guido. Hola, Guido. ¿Cómo estás, mi amor? Qué lindo escucharte, papá. Lindo, hermoso. ¿Vas a jugar hoy con los chicos? Mírame bien a los ojos, que estoy triste. Hoy tengo tantas cosas que decirte. Todo lo mejor, papito. Decime una cosa. ¿Vos sabés que te llevaste dos hermosos participantes que te van a poner una onda? Cumbia Gorda y Rolling Stone. Te estás peleando por los platos y el ropero. Podríamos decir, televisivamente, Claribel está hablando al pedo, ¿no? Sí, habría que explicarle a Claribel que la gente no escucha las voces que ella escucha en su cabeza. Exactamente. I see people. Bueno, vamos a ver ahora una chiquitita que agarra un grandote que se llama Bonadeo y lo revolea como si fuera un puff que no pesa nada. Mirá. Ya me están metiendo miedo. Porque la que me desafió es una señorita que no tiene problema en subir a la soga, subir, bajar, como parte de su entrenamiento. Me estás gozando, me lo haces a propósito, Peque, ¿no? No. Sí, sí, me lo estás haciendo a propósito, me lo estás haciendo a propósito, pues sí, yo esto no puedo intentarlo. Igualmente a mí me dijeron, en Guadalajara, Peque Pareto te puede matar. ¿Cómo agarras acá? Acá. Y de acá, yo entro acá, sí, ¿no? Sí. De acá me agacho, yo te agarro así, ¿no? Sí. Te tiro con esto para adelante, me agacho. Sí. Con ahí está. Entro, ¿sí? Me agacho un poquito, y ahí entro. ¿Ves ahí que hay con la cabeza? Está mal eso, ¿no? ¿Te golpeaste? No. Bueno, entonces no está mal. Bueno, lo revolea, pero con cuidado. Esa chica sabe cómo bajar muchísimos kilos de una, ¿no? Exactamente. Y de acá le mandamos un beso a Bonadeo, porque no me gustaría estar en el lugar de la chica, porque no lo vamos a manejar igual. No, no, con todo respeto, Gonzalo, desde ya. Ojalá que estés bien, que no te hayan hecho daño. Y si querés pegarle uno de los dos, ese es Juan. Guille, querías contarte... Yo soy Guillermo. Claro. Sí. Quería contarte que vamos a ver un personaje que espero no se convierta en un clásico de la televisión argentina, aunque intuyo que lamentablemente va a ser así. A ver. Puesto número 3. Yo me voy a comprar un sándwich de milanesa. Está paso, bien. Ya sin peluca, no estaba así. No. Estaba como. ¿Vos un sándwich de milanesa así? ¿Vos lo conocés sin peluca? Es muy agradable, no pasa nada. ¡No! Primero aclarar que no soy yo. No, no, no. Menos mal que lo aclaraste porque en un momento temí. Sí. Estoy cuidando a la familia, sí, básicamente. Y a mi madre, lo otro Nelly. Es que guarda porque tiene otra pelada escondida. Exactamente. Y la primera que vimos no es la preocupante. Lo preocupante es que de repente un abogado habla seriamente hasta que se mete Cocosilli. Y cuando se mete Cocosilli parece que el tipo tiene unos términos que la verdad no sabía que se enseñaban en la Universidad de Abogacía. Mirá. Es más, que hacer. Tengo un caso terrible, me hiciste acordar que sí que te va a gustar. Tenés que editar un libro. En Twitter te aclaman, te aclaman en este caso. Editar un caso. El caso de la mala praxis en la circuncisión. Ay, no me estás cargando. Porque, ojo, estamos hablando. Quiero explicarle. ¿Qué pasó? El tipo se circuncisa a los 50 años. Es como una especie. Es un aparato común como si fuera el de las aceitunas. Sí. Es un bisturí eléctrico muchas veces. Sí, sí. Hay cirujano, porque tenés que ser cirujano. Yo especial. Me lo hice a los 16 años. ¿Vos estás circuncidado? Sí, pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de salud. Las mordiscones. ¿Y qué pasó, che? A veces hay que economizar y parece que Coco le hizo los mordicones. Bueno, es respetable. Sí, no, no queda tan prolija, ¿no? Pero bueno, pasemos al puesto número 1. ¿Saben qué? Lamentablemente, tengo que decirlo, volvió a la Argentina Mariana Nanis. No te algo debemos creer. Haber hecho. Puesto número 1. O sea, vos te manejás en un mundo virtualmente de rico, pero está medio brepo, digo. No. No. No, yo me voy al Ocean Club y paso la tarjeta de crédito y la cama para mi hija me sale 900 euros.
Sí. Y se piden la cama para tomar sol. Sí. Ocean Club. 900 euros. 900 euros la cama. Para un día. Para una tarde. Para una Entrás tarde. De las 2 hasta las 8. Y te quedas ahí y voy 200 veces al Ocean Club. ¿Vos te gastás 900 euros? No, me gasto más de 900 euros. Pero... Porque entre que pedís sushi, entre que pedís fruta, en que pedís una botella de champagne, agua mineral de bien, lo que te traen, te gastás 2.000 euros. 2.000 euros para tomar sí, sol. Obviamente. Pero yo te no necesito así, que los príncipes me garpen nada, amor mío. Si vos a cualquier persona normal sí. le gastás 2.000 euros para tomar sol, sí. yo te pego dos tiros. Bueno, sería 1.000 euros el tiro. Algo así. Canige debe ser el único pájaro que se pone contento los días de lluvia, ¿no? Exactamente. Pobre Canela, que debe haber gastado, ¿no? Qué tremendo. Bueno, tenemos que irnos, Guille, lamentablemente. Sí, nos acabó el tiempo, así que a todos ustedes que nos han acompañado hoy, les deseamos una excelente noche y que tengan una gran semana. Volvemos el miércoles próximo. Exactamente. Venimos el próximo miércoles con más Caiga Quien Caiga. Quedate que ya llega nuestro amigo Fantino. Chau. Chau, gracias.